tema está en que en el vlog anterior dije que igual el siguiente iba a ser de la narcozodia que está, que íbamos a grabar un poco Paradise y tal. Pero la realidad es que ayer salimos y el motor hacía extraño. El remolque está hecho caldo y yo tenía unos nervios que digo, y el mar está bastante picado. Entonces, realmente no me veía mucho yo con la cámara conduciendo, evitando las olas, que el motor se me parara. Y ayer decidí no grabar y dije, bueno, va, de prueba. Y hoy íbamos a grabar un poco en Arco Zodiac, pero estamos nosotros solos y el remolque, mira, mira, no tiene la ruedecita esa. Que dices, bueno, tampoco es para tanto, ¿no? El tema está en que pesa, creo que unos 500 kilos. Que con palanca realmente no pesa tanto, no levanto 500 kilos. Pero la movida está en que cuando tú lo levantas y lo vas a sacar, allí hay como una bajadilla y un escalón, que eso, bajarla de puta madre. Pero subirla es imposible, literalmente es imposible, yo no puedo. Entonces claro, es una liada que flipas, y un estrés todo esto que flipas. Entonces este vídeo no habrá narcozodia. A ver, lo llamo narcozodiac para tapar un poco lo chacaldo que está, ¿sabes? Porque es como que te quedas más tranquilo, no, narcozodiac. Y vas más feliz, ¿sabes? Pero en realidad está un poco hecha polvo porque no la cuido yo, pero bueno. Entonces, como ayer salimos con amigos y ellos me ayudaron y todo esto, hoy, como no están, no la voy a sacar, pero habrá otro epic plan diferente que molará bastante. Entonces, como hacía bastante tiempo que no grababa nada de Cargovan, he pensado que, bueno, he pensado, y algo que íbamos a hacer igualmente es buscar un buen spot para montar ahí, rollo, buah, epic, van life, ahí, chilling, en un sitio bastante, bastante guay, que es con, bueno, con vistas al mar y bueno, lo que ya comienza el verano. Así que vamos a pillar la Cargovan y vamos en busca del epic spot. Desplegar la cama, sacar la ropa de cama, así para dejarlo guay y ya está. Chill next level. Y ahora el tema es que, bueno, nos iremos a bañar un rato, dejaré esto listo y verás lo epic paradise que se ve esto. Y ahora, la mochila aquí, porque aquí tengo la marca, el gancho, la otra pata. Y ahora, modo vago absoluto, si te da pereza descolgar la cama, desde... Va, pero lo vemos rápido. Guapisa, ¿eh? En el fondo. Y lo bueno de estar la cama siempre pegada contra la pared es que puedes llenarlo todo esto de mierda, del motocross, y esto siempre estará limpio, porque claro, está tapado. Como mucho igual está, hay aquí un poco de polvo, pero también se puede cubrir. Y ahora la ropa de cama, los cojines, y así queda. Hombre, si quedara planchado ya sería next level, pero si lo guardas ahí a piñón, pues es imposible, aunque me la suda bastante que no quede planchado. Y aquí tengo dentro del baúl cinchas por si acaso, y también la cortina. La cortina que la pongo aquí así, entonces ya tienes intimidad y chill, intimidad y perfección, básicamente. Realmente cada uno se puede poner pues la ropa de cama o no si quiere y lo deja rollo así. Pero hombre, me parece más higiénico poner esto así y una vez a la semana coges y limpias esto y ya está, si lo usas varias veces a la semana. Nosotros hemos limpiado esto ¿cuántas veces? Ninguna. Una o menos. No, pero es que está limpio, está perfecto. Y te pegas aquí unos chills. A ver el libro que te estás leyendo. Mira, este libro me lo recomendó un suscriptor. ¿Ah, sí? Y me lo pillé por Amazon. Y hostia, la verdad es que es bueno, ¿eh? No me acuerdo de quién me lo recomendó, la verdad, pero gracias. Ahora de aquí me voy a ir a bañar y me voy a pegar una siesta.
y te vas a bañar la cabeza también. No, que te, me duele mucho el oído. Me ha entrado agua y estoy fatal. Dios, qué chica más guapa con la sombra. Bueno, ¿vas a venir a bañarte o qué? Sí, creo que toca bañarme. Todo esto ya está montado y ahora hace bastante calor, aunque podrías estar bien porque corre el aire, pero me voy a bañar mejor. Y podría decir, bueno, voy a cambiarme y tal, pero como siempre voy en bañador, con mucho me voy a quitar la camiseta. Y ahora cambiaré de cámara a GoPro. Truco básico para cambiarse tapándose, porque en Estados Unidos, cuando estuve haciendo surf, si se te veía un poco el culo, ¡buah!, te caía una multa que flipas. ¿Y qué haces así? Sí, sé que existen los ponchos, lo sé, tranquilo. Buah, la peña debe estar flipando, ¿eh? Aquí grabando como uno se cambia el bañador. ¡Tarán! Este neceser, diría que en ningún vídeo lo he explicado ni nada, porque este es un prototipo, ¿eh? Las cremalleras estarán mejor acabadas, con esto de goma y tal. Entonces la gracia es que este neceser tiene este acceso directo, todo en cremalleras rectas, así, y aquí guardo las llaves, algún boli, para en algún bar que me mola diseñar y tal, ¿ves? Y todo es como full waterproof, con espacios internos y tal. Y la verdad es que, buah, que flipas, ¿eh? Lo mojas y todo y no pasa nada. Obviamente no lo puedes sumergir porque por las costuras se filtraría el agua, pero es perfecto y además como tiene un rollo así negro y bastante militar, pues es elegante. Esto lo cortas, lo tengo clarísimo. Esto sí lo cortas. Estás haciendo un poco de estiramientos que me duelen los oídos. ¿Y por qué haces estiramientos? Porque te duelen los oídos. ¿Qué tiene que ver? Vale, porque me ha bajado. Me ha bajado el dolor por todo esto y me duele el cuello todo como si estuviera agarrotada. ¿Tú no entiendes? Bueno, también influye el hecho de que he dormido así. Me duele todo. Estoy haciendo estiramientos porque me duele el oído. Cling. Bueno, mientras Carla va a hacer sus hiperestiramientos descontractuales de los oídos, yo voy a explicar un poco details de la furgo que igual te molen. Antes voy a ordenar todo esto un poco, que queda un poco chungo, ¿no? Esto ahí, esto por ahí. Otro tema que no he explicado es que realmente es hiper barato hacerse esto, pero es hiper barato. Y esto realmente lo bueno que tiene es que puedes llevar un montón de cosas y tener toda la vivienda montada en cero coma. Es lo básico, claro, porque siempre voy a campings o alguna zona preparada, entonces no me hace falta llevar váter, ducha y todas esas liadas que te ocupan espacio y usas muy pocas veces al día, diremos al día. Otro tema de aquí muy importante es que yo ya sé que hay gente que se hace el mueble hasta aquí y lo hace con la forma y tal, pero yo aprovecho este hueco para meter la silla y además este mueble es totalmente desmontable. Se desmonta, creo que lo he dicho en otro vídeo, pero se desmonta de aquí. De aquí, destornillas, y ahí también, y lo sacas todo, es perfecto. Y la silla la tengo ahí porque los circuitos de motocross abrimos, cogemos, estamos ahí chilling y luego la guardo aquí. Porque antes la llevaba ahí abajo, que no se ve, bueno, ahora llevo otra silla auxiliar. Y es un coñazo sacarla de ahí. Bueno, la tienes siempre en la cama plegada. Pero aquí es súper cómodo. Y siempre con gomas. Haces así. Lo metes así. Y ya está. Y lo bueno de utilizar gomas es que siempre mantiene las cosas apretadas, en tensión. Porque yo soy un maniático de los ruedicitos esos. Y así no suena nada. El hacha da un poco por culo a veces, según si voy muy rápido que hace este ruido, pero bueno, lo soporto. Y este suelo es la clave, porque
Es de pino, es. Creo, diría que es como ese, pero más grueso. Diría 15 milímetros. Con pintura de suelo. Y la gracia de esto es que lo puedes limpiar súper rápido y te queda toda la furgo nueva. Así que realmente te recomiendo esto porque no deja marcas de neumático y queda siempre muy limpio. Porque hay parquets y movidas de estas, pero que se joden, que hay que cambiar las láminas y tal. Y esto es lo más económico y práctico y limpio que he encontrado realmente. Y esto es un detail que te recomiendo. Que te pongas un cargador de móvil aquí. Bueno, un de esto, una toma de 12 voltios. Porque si lo conectas aquí, pues estás aquí, lo pones aquí y ya está. Y lo de la caja de herramientas y esto, realmente te lo recomiendo. Ah, y fíjate el conversor cómo lo tengo. En el primer vídeo lo expliqué y todo, pero en serio, fíjate, porque a mí me costó mucho conseguir esta distribución. Ahora la ves todo muy fácil, pero yo me pegué un curro definiéndolo todo, así planificando si ponerlo ahí, si ponerlo allá, si construir algo, si tal. Y así va perfecto, todo alineado con el paso de rueda, que es lo que más por culo da. Pero así cubres ese espacio muerto y te queda todo una caja cuadrada para amortizar el espacio a la perfección. La idea era venir aquí, ponernos, bueno, a leer, ella hacer lo que quisiera, chilling aquí. Pero hemos perdido unas cuantas horas haciendo el subnormal, literalmente. Así que está empezando a entrar el hambre y ahora iremos a cenar. Pero bueno, has visto un poco la furgo como es y tal. Poco un vídeo extra de furgo y nada. Yo creo que va a acabar aquí el vídeo, ¿no? Porque tampoco iba a poner como leíamos, ¿no? Es un poco absurdo, ¿no? Una mierda de vídeo, ¿no? Ver a alguien leyendo. Pero bueno, si te ha molado, dale like, suscríbete y comenta cualquier chorrada que se te ocurre y ale.